Estamos nuevamente con ustedes en este momento para elevar la oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Vamos a hacer nuestra oración con el texto bíblico del Evangelio de Marcos, capítulo 2, 18, 22. San Marcos 2, 18, 22. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este momento a elevar nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, para que podamos entender la Sagrada Escritura, para no colocar nuestras palabras, nuestros caprichos y tratar de entender desde nuestros caprichos la palabra de Dios, para que entendamos cuál es el mensaje del Salvador, cuál es el mensaje de nuestro Redentor, de nuestro guía, de nuestro orientador, Jesucristo, el Evangelio de la vida. Pidámosle a Dios que Él sea nuestro compañero, que sea Dios el que siempre nos dé la mano, el que siempre esté a nuestro lado para acompañarnos y para entender la Sagrada Escritura, para conocer la Palabra de Dios. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo, diría San Jerónimo. Digámosle al Señor que nosotros cada día queremos conocer y saber interpretar bien el mensaje del Salvador. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y oriéntanos en este momento para saber entender bien tu mensaje que nos tienes para hoy. Amén. Hacer nuestro texto bíblico tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 2, 18, 22 siguientes. 2, 18, 22 siguientes. Nos dice la palabra del Señor. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿puede acaso ayunar los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Días vendrán en que será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie eche tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino nuevo con los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
ese momento vamos a hacer la resonancia, es decir, qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón. Ustedes, nuestros amigos televidentes, también hagan la resonancia. Miren qué palabras hay en su corazón del Evangelio que hemos proclamado, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Hagamos nuestra resonancia. Siendo también los discípulos de Juan y los fariseos, muy dados al ayuno, vinieron a preguntarle: ¿no nos dirías por qué ayunando los discípulos de Juan y de los fariseos, no ayunan tus discípulos? Tiempo vendrá en que desquitarán al esposo, y entonces será cuando ayunarán. Nadie cose un retazo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra suerte, el rebiendo nuevo rasga lo viejo y se hace mayor el daño. Muy bien, este es el texto bíblico que hemos escuchado y que hacemos nuestra resonancia. Tres palabras. La primera, el ayuno. Segunda, el precepto. Y tercera, Jesucristo. Primero, el ayuno. El ayuno que aquí reclaman los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos es porque los discípulos de Jesús no ayunan. Recordamos en la Semana Mayor las prácticas cuaresmales, y en una de las prácticas cuaresmales es el ayuno, algo muy importante. ¿Qué es ayunar? Ayunar puede ser también hoy en día dejar de hacer las malas actitudes que hacemos, dejar de hacer los malos comportamientos que cometemos día a día. Ayunar también puede ser dejar a un lado las cosas malas para hacer siempre el bien. Ayunar del mal para que Dios venga a mi corazón, para que Dios venga a mi vida, para que Dios venga a mi ser. Los preceptos. Los preceptos deben estar para favorecer la vida del hombre. Ejemplo. Nosotros no podemos ser esclavos de la ley, porque nosotros somos liberados por Jesucristo. Quien es esclavo de la ley es aquel que es cumplidor por encima del ser humano de la ley. La ley debe estar al servicio del ser humano, los preceptos deben estar para el bien del ser humano y no para esclavizarlo, no para reprimirlo. Los preceptos deben estar para ayudar a la sana convivencia de una familia, de una comunidad, y para el bien de la persona. Jesucristo. Jesucristo es aquel que nos enseña en qué consiste el ayunar y en qué consiste la ley. La ley del amor. La ley de Dios. Qué bueno que nosotros sigamos a Jesucristo para que ayunemos según el corazón de Dios, según el querer de Dios, y también cumplamos los preceptos que Él nos manda, las normas para vivir como pueblo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar que eres el
hazme un instrumento de tu paz. Elevemos nuestra oración en este momento para darle gracias al Dios de la vida, al Dios del amor, a Jesucristo. Digámosle que Jesús sea el que camine siempre con nosotros, que vaya paso a paso, hombro a hombro con nosotros, para que Él nos enseñe a caminar por los senderos de Dios, que Él nos enseñe a practicar el bien, a cumplir los preceptos, las normas, para vivir dignamente en una comunidad, para crear comunidad y tener una sana convivencia entre nosotros los hermanos. Para que nosotros vivamos la fraternidad, la solidaridad, y que nuestro ayuno esté reflejado para servir a las familias más necesitadas, a las personas que más necesitan de nuestra ayuda. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.